Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y pues estamos una vez más aquí en la azotea. Decidí empezar el día de hoy el vlog aquí en la azotea. Y ya es tardecillo, de hecho ya es algo tarde. Es la 1:16, entonces pues ya es algo bastante tarde, ¿no? De igual manera, pues decidí empezar tarde esto porque pues básicamente me levanté un poco más tarde. Siendo sábado, pues me gusta descansar un poquito más, ¿no? De lo habitual. Y me asomé a la ventana y bueno, vi que estaba totalmente despejado el cielo el día de hoy. Y pues decidí subir a grabar esto acá, ¿no? En parte, decidí subir porque, como les dije en el video de ayer, me encanta estar aquí, ¿no? A eso le sumamos y le aunamos el hecho de que pues no hay nada bueno que hacer en mi cuarto y tengo también ahorita un relajillo, está un poco tirado, pues no es conveniente, ¿no? Que se vea así el cuarto, ¿no? O el lugar en donde grabo. O por lo menos no me gusta estar mostrando mi cuarto así tan desastroso, ¿no? De aquel lado podrán ver cómo está toda la ciudad. Se ve increíble la ciudad, la verdad. Ahorita tenemos el sol casi justo encima, entonces nos permite hacer varias cosas y pues no vernos tan reflejados, ¿no? El día de hoy está planeado ir a una reunión, a una fiesta. La verdad estoy nada más a la espera de que me confirmen un par de cosas para que vea la hora de la fiesta y empezar a irnos, ¿no? A la fiesta. Y también, pues bueno, ¿no? Lo de la fiesta pues va a ser aquí cerca. Entonces, probablemente termine este vlog un poco más temprano de lo habitual, porque pues a la fiesta a la que voy a ir, pues no estaría chido estar blogueando ahí en la fiesta, ¿no? La verdad. No, voy a ir con mi hermano a una fiesta de unos conocidos de ellos. Y probablemente vaya uno de mis amigos, ¿no? Y no sé, no creo que sea DJ Anubis, porque el señor pues no puede ir, ¿no? Entonces, ya estoy esperando a que me confirme este otro chavo, a ver si va a ir o no. Y pues, para ver qué onda, ¿no? Realmente. Por otro lado, fíjense que he estado escuchando mucho, ¿no? Y he estado viendo mucho sobre el tema de lo que pasó, la tragedia que ocurrió, ¿no? En Monterrey. A mí no me gusta hablar mucho de esos temas porque, pues, la verdad no se me hace un tema, no se me hace como que chido, ¿no? Que estén hablando y estén ganando seguidores, haciendo cosas a costillas de una tragedia, ¿no? Realmente de una tragedia, ¿no? Que ocurrió, porque esto fue una tragedia, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, la persona está, el chavito este, pues decidió tomar una mala decisión, ¿no? En su vida, acabando con ella, obviamente, ¿no? Y acabando con la vida de otras personas, ¿no? Al respecto de esto, pues la verdad, yo recuerdo que en la generación en la que yo viví, ¿no? Todo lo que fue la secundaria y todo eso, no estábamos tan al borde de esto, del bullying, ¿no? Y yo, la verdad, sí digo, ya basta el bullying, ¿no? He visto mucha gente que ha sido bulleada, ¿no? Y bueno, toda la vida ha existido esto, toda la vida ha existido esto del bullying. Cuando yo estaba en la secundaria, pues bueno, no se conocía así como bullying, ¿no? Era, pues nos llevamos pesado y punto, ¿no? Y hasta ahí no había este tipo de rencillas, no había este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, al día de hoy, pues esto lo han estado haciendo así y se ha estado agravando, De igual, bueno, igual manera, sé que igual puede que este chavo no haya sido víctima del bullying, puede que sí haya sido víctima del bullying, ¿no? La verdad desconozco mucho del tema y de las cosas que pensaba el chavo, ¿no? Por lo que, pues, por lo mismo no me gustaría hablar tanto de ese tema, ¿no? Yo hice, o quise tocar el punto, porque he visto que muchos youtubers han estado subiendo, pues, su opinión sobre el tema, su punto de vista, ¿no? Y he visto que mucha gente en Facebook comparte los videos, comparte fotografías, comparte solo para hacerse de seguidores, para hacerse de followers. Y la verdad, eso está muy mal. Hemos llegado a un punto en donde
queremos venderle lo mismo que está haciendo las televisiones al público, ¿no? O sea, te quejas de la televisora porque la televisora oculta información, oculta esto, pero estás vendiendo notas rojas, notas amarillas, o sea, no puedes estar diciendo que la televisora está mal. Hasta cierto punto, pues sí, las televisoras ocultan mucha información, ¿no? Pero también lo hacen porque saben que, pues bueno, hay gente que tiene una edad que no debería de estar viendo este tipo de notas, ¿sí? ¿No? También lo hacen porque saben que a los familiares de estas personas no les hubiese gustado o no les gusta, ¿no? Por lo menos en mi punto de vista, a mí no me hubiese gustado, ¿no? Si mi familia pasara por una tragedia así, lo estuvieran pase y pase y pase y pase en todos lados, ¿no? No sería algo bueno, ¿no? La verdad. Con respecto a eso, pues ese es mi humilde punto de vista, ¿no? Con respecto al tema, ¿no? Y como les digo, eso de que estén compartiendo fotos, que estén compartiendo, vamos, fotos de ese tipo de notas, ¿no? No se me hace algo bueno, la verdad. Los que me siguen en Facebook podrán haber notado, o habrán notado más bien, que tomé un par de fotos justamente ayer que me subí, ¿no? A grabar aquí. Y una de mis tías me comentó que qué bonitas fotos, ¿no? Pues es debido a eso, ¿no? Porque yo no me gusta subir ese tipo de... O sea, no me gusta subir fotos de notas rojas, de notas... No me gusta, ¿no? A mí me gusta más tomar fotos de paisaje. Para mí eso es una fotografía, ¿no? O una buena fotografía sería tomarle, no sé, una foto a una modelo y o sea, una buena foto, ¿no? Una foto natural al final del día, ¿no? Y para mí eso es algo que se debe de compartir realmente, ¿no? No como, pues como las notas que se comparten, ¿no? Día a día. Por otro lado, se hicieron varios cambios en el canal. Porque pues la verdad, han estado ocurriendo varias cosas, ¿no? Como sabrán, tenía el canal de cocina, el cual lo tengo parado. Y ya dije el por qué, ¿no? Porque, pues bueno, desafortunadamente, la homie, de igual manera las secciones que tenía aquí en el canal, pues bueno, ya no están como que al 100, ¿no? Porque, pues bueno, la homie decidió que pues, tenía que estar estudiando para un examen y varias cosas, y pues yo respeto el punto de vista. Yo siempre se los he dicho a la gente que ha venido a grabar a este canal, aquí están las puertas abiertas si quieres venir, aquí está un espacio. Y cuando quieras, pues bueno, puedes dejarlo y puedes regresar, ¿no? Aquí mismo lo digo, el día que ella decida regresar al canal, adelante, están las puertas abiertas para ella, ¿no? Y para los otros integrantes que dejaron o que estuvieron alguna vez aquí, igual, de igual manera, ¿no? La verdad, aquí las puertas van a estar abiertas para que vengan, ¿o no? Decidieron dejar de venir aquí porque, pues no sé, igual no les comino, igual no lo sé, la verdad, ¿no? Igual tenían otros proyectos, ¿no? Entonces, eso es muy respetable, ¿no? Los proyectos que tiene cada persona. Dentro del canal, como ya les había dicho, va a haber un par de cambios. Bueno, por lo menos este mes va a seguir todo normal. A partir del próximo mes que empezamos grabaciones, vamos a estar alternando un par de secciones, ¿ok? Lo que es Zona Gamer se va a alternar con una sección que se va a llamar Los Juguetes del Baúl, haciendo alusión a los recuerdos que tenemos acerca de ciertos juguetes, ¿no? Y Mi Atascón la vamos a estar alternando con una nueva sección que estamos planeando apenas, que está en puerta todavía. No les puedo dar más detalles porque, insisto, apenas la estamos planeando. De hecho, fue por eso que estuve yendo mucho allá con DJ Anubis, porque estuvimos checando varias cosillas, varias propuestas. Hasta ahorita seguimos deliberando cuál de esas propuestas podría quedar, ¿no? Para ser alternada con Mi Atascón. Por lo pronto, Zona Gamer se va a estar alternando con el Baúl de Testa, que se va a llamar así la sección, en donde vamos a hablar un poquito de los juguetes que podríamos encontrar en un baúl, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Aquellos juguetes que nos hicieron felices en la infancia, aquellos juguetes que, pues bueno, estuvieron de moda cuando nosotros éramos niños, aquellos juguetes que nosotros tuvimos, ¿no? De igual manera, y pudimos gozarlos como son, ¿no?
Y la otra sección, estamos todavía deliberando, les digo, a ver qué procede. Yo creo que en el transcurso de la semana lo vamos a ver, a checar. Y pues eso es todo realmente, ¿no? El blog que voy a grabar mañana va a ser un poquito especial, como les decía, porque voy a estar en un lugar en donde pues viví parte de mi infancia, ¿no? Voy a ir a la casa que eran de mis padres. Voy a ir, bueno, es la casa donde vivían mis padres y bueno, viví con mis padres. Actualmente ahí vive mi hermano con su familia y pues voy a ir a visitar a mi hermano, ¿no? A hacer un par de cosas allá y pues a cotorrear un ratito con mi hermano, ¿no? A pesar de que lo voy a ver al rato en la noche, pues bueno, voy a ir con él mañana a su casa porque hay varias cosillas pendientes que tenemos que arreglar, ¿no? Pues bueno, creo que este blog quedó muy, muy seguido, muy corrido. No sé la verdad cuánto tiempo tenga grabando. Pero pues bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Este video va a ser así como que corrido, de un solo clip, por decirlo así. Probablemente vayan un par de cortes porque pues bueno, así va a ser, ¿no? Decidí hacerlo así el día de hoy porque quería probar el formato, quería ver cómo quedaba. Y pues al parecer vamos a ver qué tal, ¿no? Pues bueno, me despido. Yo soy DJ Pingüino Mix. Pásenla bien. En un rato más tendré que salir y todo. Entonces, por lo mismo me despido ahorita de una vez. Les dije que este vlog lo iba a terminar así súper temprano y súper rápido, por lo mismo, ¿no? Que tengo un compromiso. Nos vemos en la que viene, señores. Hasta la próxima.